Muy buenas noches, estimados amigos. Por aquí estoy en la vía hacia el programa. Hoy me agarró la cola por aquí, pero ya voy en camino a el estudio. Es Manuel DJ Tú desde Caracas para ustedes con buena música hoy. Lunes retro, como siempre, bien acompañado con mi amigo Alejandro Landaeta y el DJ invitado Jorge Luis. Buenas noches, Alejandro, es que estoy manejando y tú sabes. Moca y choca, coge. Voy aquí. Te veo pisando la raya amarilla, loco. Échate el pelo por bueno, otro lado. Me saqué el certificado anoche. Ya veo. Para poder viajar, voy camino allá al Doral. Moca con un. ¿Cómo está ahí? Todo? Todo bien. Bueno, wow. No es fácil. Espero que la pasen bien, vamos hacia allá. El amigo Jorge Luis, hoy con buenos beats, buena música y por supuesto gracias al apoyo de Econ Cargo, tu empresa de envíos desde Miami hasta Caracas, Caracas, Miami y todos los lugares. ¿Y quién más, Alejandro? Bueno, Azúcar Arte, Azúcar Piso Arte 1. Los mejores dulces aquí en la ciudad de Miami te los llevan hasta la puerta de tu casa. También a nombre de Pasabocas Caracas. Así que si quieres algún pasaboca o algún postre para una ocasión especial, tienes que comunicarte con ellos. A nombre del Santo Pan. El Santo Pan. Así ese. Que los mejores panes de toda Caracas con despacho a domicilio. Búscalos eso así es. Mismo. El Santo Pan Oficial. En Instagram. También pues a nombre de Far Sport México, nuestros amigos de entrevistas a atletas de alto nivel desde México en Instagram y en Facebook, así que bueno, búscalos como Far Sport México en Instagram. Ellos hacen entrevistas a atletas durante toda la semana, así que ya están guindando sus respectivos entrevistas. ¿Quién más? Bueno, Centro Doral Convention Center, tu oficina en Miami. Amplias oficinas, desde $400 con estacionamiento para 500 vehículos, así como el de Manuel. Me iba a comer la luz, oye, pero mosca, me recordé. Mosca. Sí, mosca. Bienvenido, claro. Wilfredis. Y ese carro también se ve, pasa boca. Ese carro lo compraste de agencia porque le veo que como que está recalentado. No, está nuevecito. Lo saqué de Car Rental. ¿Cómo? Bueno, muchachones, les traemos buena música, buenos beats. Allá voy rumbo al estudio sensacional, es que digo, al estudio de LA Nation Radio con DJ Tú. Y ya tenemos preparado a nuestro amigo Jorge Luis. Moca. Arriesga la vida. Voy. Cuidado. No veo. Estoy pendiente aquí. No me está. Menos mal que no está nublado. Bueno, muchachos, prepárate, Jorge Luis, en nuestro estudio. Y ya voy después más tarde reportando. Adelante, estudio. Bienvenido, Freddy. Bueno, y así arranca otra noche, Jorge Luis Ramos sobre en DJ2.com. Métete para el otro canal, a ver qué pasa. Déjame poner el GPS. Arriesga la vida. GPS, ¿cómo voy? Oh, lo que vas es lejos. Con tu andar resuelto, intenso remoto, descaro.
se estará riendo Jorge Luis ahí. Bueno, es que él sabe que voy manejando. Al margen de la comedia. Muerga, ¿no? Derrochas de escaro. Creo que te comiste la luz. Descaro. Vive en ti. Descarado. Eres un descarado. Tu única ley es vivir con descaro. Descarado. Eres un descarado. Odio lo que eres, pero amo tu descaro. Descaro. ¿Será que Jorge Luis es un descarado? ¡Vamos! Mira, ha muerto la risa, condenado. El que solo se ríe de sus picardías se fue. A la hora que sea, puedes llamarme. Si me necesitas, yo iré corriendo. A donde tú estés, nada me obliga. A la hora que sea, ahí voy avanzando, muchachones. Ya voy para allá, Jorge Luis. Me manda saludos, Lisette. A ver si no está dando vueltas ahí, ¿no? Para que te veo que está pasando por el mismo sitio. No hay cola, no hay cola, no hay cola. Pasear o ir a algún lugar, tomarnos un trago más, reírnos de nosotros mismos, no dudes en llamar. Quizá no estaban los buenos motivos y el canto sincero. Excelente música es DJ Jorge Luis Ramos. Aquí vamos, estamos en vivo. Compañero, usted como que va por la Panamericana. No. Bueno, y esto está dale, solito por aquí. Ahí voy, ahí voy. O este es el canal de los que vienen, a ver. Bienvenido Elvis. Bienvenido Ricardo. Estamos en vivo. Mete un frenazo, a ver qué pasa. Conmigo, sabe calidad de sabor. Buena música, bienvenido DJ Leo Hernández, aquí voy. Me vine de día porque las luces están malas. Coño, tiene que prender el budare para que eche uno ese carro. Bueno, saludos a Elvis, a Freddy, a Lisette, saludos, Avery, ¿cómo estás? DJ Edgardo, el rey de las pirámides, saludos. ¿Quién más está por ahí? Jorge Luis, bueno, Jorge Luis está mezclando, ni lo molesten. Esto es la primera vez que
Jorge Luis está ocupado y Manuel está manejando. Si no lo podemos distraer. Sí, vamos, vamos bien, vamos bien. Cuando son las 8:41 desde Caracas. Sin novedad, Mosca. Saludos a todos los que ayer se conectaron a la pijamada. Ah, oye, y hoy tenemos trivia. Hoy hay trivia, claro que sí. Vamos a buscar las primeras preguntas para sacar las trivias. Ya, bueno, una ganadora indiscutible de la semana anterior. Y pendiente que también tenemos unas rifas y unos premios para los domingos de pijamada. Así es. Vamos bien. Bueno, ¿y cómo dice el coro? Ajá. Ah, broma, se pusieron eróticos. Ah, Leo, saludos. No te saludé, Leo Hernández. Bueno, los puntos empiezan de cero hoy. Creo que es un mensaje subliminal que le está mandando Jorge Luis a Alice. Mira, Alejandro, ¿cómo va todo por allá? Voy a estacionarme y cambiar un momento el vehículo. Oye, sí, porque se está quedando sin gasolina. Yo creo que se está recalentado, échale agua. Toléalo. Es DJ Jorge Luis Ramos. Estamos en vivo, en vinil, como siempre, sí, excelente. Ahí está su Instagram. Acuérdense de seguirnos en las redes sociales, en compartir y comentar los videos. Qué importante. Gracias a todos los que estuvieron ayer en la pijamada mix. Tocó el cargo a las 7 de la noche, a las 8 de la noche estuvo DJ Tour y a las 9 de la noche estuve yo. Gracias a los que se conectaron y bueno, los esperamos el próximo domingo con rifas y otras cosas. Y bueno, y sí, seguiremos sacando así aleatorio, cogiendo en el fondo a alguien y lo sacamos al aire con nosotros los domingos. Que estén pendientes, que estén pendientes el teléfono. Bueno, mira, está gozando, muchacho. Yo estoy alquilando otro carrito. Se ríe el pibarón. Si este está mejor. Mira cómo se ríe el hombre. Con tanto maravillismo, se nos pasó a sostener a ese pedazo de cielo que encima se nos va a caer. Oye, ese carro. Si cada uno brilla con su propia luz. ¿Qué tal? Ah, pero más nada, un Porsche. Porque aquí tengo mi controlador. Y si no llego, para vernos como somos. Solamente hay que buscar. De repente hay camiones. Oye, pues yo creo que está pillado más perdido que el hijo del Inter, ¿vale? Yo he visto pasar por la misma casa varias veces. Salgo por la pista, no, así no vas a llegar. Donde suelo regresar, porque a qué voy a engañar. Tírate una pirámide ahí. Buena música. Tremendo tema es @
de Jorge Luis 28. El propio Pamanea. Y voy. Sabrosito. Ajá, ahí vas. Gracias, Jorge. Vos que te ahorcas con un cable de eso ahí, de tensión. Mira, que te pares ahí un momento en Barcelona para que estés recogiendo a Lice. Vamos a buscar a Lice. Vamos a buscar a Lice. Ya Leo le dañó la pirámide. Bueno, y vaya sacando el generador de caracteres, algunos mensajes de los usuarios, porfa, que estoy manejando. No puedo. Mira. Vamos a ver. Aquí está uno. Hoy no sé dónde puse los lentes, así que. Vamos a bailar y después te van a pasar buscando. Ah, mira, ya sacaron los primeros pirulais. Muy bien, pirulai presente. La bailadita, pirulay. Cierra la puerta. Ahí está. Haces enternecer. Ahí está el mejor amigo de Freddy, pirulay. Con ese aire de haber nacido ayer. Esta es tu cueva y yo soy tu lugar. Bueno, por ahí hay alguien que estamos juntos, te quiere mandarle un mensaje a Jorge Luis. ¡Epa! Yo pensaba que era Lisset, ¿vale? Mira cómo se ríe el sinvergüenza. Mira. Nosotros dos sabemos qué hacer. Nosotros dos somos un poder. Nosotros dos sí sabemos ser amigos. Nosotros dos siempre porque sí. Bueno, y ahí tiene las redes. Síguelo. De Jorge Luis 28. Sí sabemos ser amigos. No, la culpa no es de Pali, la culpa es de Jorge Luis, que lo ve, se está riendo. Obsesivo y amoroso. Oigo comentarios que... Mira, alguien que me diga la próxima bomba, por favor. Voy por Cúpira ya. Freddy, que se conoce esos caminos. Usted se puede para echar gasolina y meterse una arepa de huevo por ahí. Lo peor es que este 8 cilindros gasta. Un sitio donde te comes una arepa de huevo por mí. Pregunta por mis vacíos. Solo sé que tienes ojos claros, tez morena, delicación en piel canela, movimientos calculados, enloquecer el deseo. Sabroso, te presento mi garota, muchachón. Ah, a ver, ¿qué dice José Luis? Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Se está haciendo loco. Se está haciendo el loco, mira. Serio, mira, la mira. Que Lisset no diga nada. Para ti que solo importas tú y nada más que tú. Para ti que necesitas que todo el mundo hable de ti.
mira, que te pares en el guapetón, y ahí te comes una arepa, y echa gasolina. Y un saludo especial para la gente de arroba pasabosca Caracas. Mira, la mirada como se ríe. A ver, el notario que me mate las preguntas. Seguimos en la espera de las preguntas. Para ti que solo sueñas con príncipes. Saludos ahí a Deleina T. Deleina T. Bienvenido. Pasas tu vida buscando lo que quieres sin precaución. Vamos. Morirías por contrato. Ay, loco, te veo que está agarrando las curvas muy abiertas. Yo tengo tiempo que no manejo. Me acelera un poquito. Pobre Jorge Luis, se está riendo y se echa por un lado, por si acaso, que no le vaya a dar. Así la pasamos todos los lunes con ustedes, DJ Tú, con Alejandro Landaeta. Estamos vivos. Esta era el Panamá, ¿sabes? Voy a permitir sacar un visual para que aparezca el Panamá. Me parece rico. Mándalo a buscar. Voy haciendo la vida. Llevo fuego que cocina la movida. Ahora me paso que no pienso parar. Ah, dale. Mis zapatos se quejan y se quejan. Dale, abran paso. Ahí va, ahí va. Y te abran paso. Moca, moca. Una ansiedad de ti, de aquel cariño que sentí. En esa tarde que te vi, no resistí, me enamoré. Tengo una ansiedad de ti que me aprieta el corazón. Ahora sí va recalentado. Con la mirada muy recalentado, mosca. Jamás te olvides de escribir. Mando freno. Te adoro tanto, tanto hasta llorar. Hey, comerme la flecha. No sé qué okay. Si algún día te pierdo. Te adoro tanto, tanto y mucho más. Te adoro tanto, tanto hasta llorar. Te adoro tanto y no sé. Epa, Germán, saludos. Un saludo especial para Germán, aquí desde la autopista. Ah, no es la regional. Germán ayer andaba en pijama. Oh, yo sé que dirán que ya no me importas más. Vamos a ver cómo reacciona el hombre. Tú sabes que no es verdad. Eso. A ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Se pone nervioso, mira, ni voltea. Mira. A ver, esto es amor y del mejor. No se traba, no lo saca de concentración. Algo tiene que sacarlo de concentración. Ya se dio cuenta. Ahorita agarra el potecito del agua para hacerse el loco. A ver, ¿será que no le gusta esa? ¿Le gustará esta vez? Eso. A ver. Creo que le gusta. Mira. Lo que es amar, no han visto nada igual. Un fuego que siempre quemará. Mira, ayúdame ahí con la vía. Por favor, si por donde voy. Ahí donde dice cerrada del laurel, no te metas por ahí, ¿eh? Vamos, por ahí te va a pasar algo. No los escuches más. Aquí voy con control y controlador. Amor.
caballo, vas en carro, y te metes por ahí. Vivo solo para ti. Esto es amor, pide el mejor, no los escuches más. Mira, esto es amor, pide el mejor. Saludos ahí, Osvaldo Preto. Vivo solo para ti. Seremos dos, amándonos hasta el fin. No importará la adversidad, somos la verdad. Oh. Bueno, y si le gusta este programa, recomiéndalo, dale like, síguenos. Estamos los lunes con música retro, martes electrónico, viernes electrónico en Alien Nation Radio y domingos por Instagram. Puro talento nacional de Venezuela para el mundo. Y talento es lo que tiene Jorge Luis, ya sabes, síguelo. Arroba DJ Jorge Luis 28. Bueno, aquí tenemos ya la primera pregunta de la noche. Vamos a ver si son. Debería de escribirlo. Pon eso ahí en pantalla, por favor. Déjame escribir. Que llevo. Estoy metiendo aquí el turbo, no puedo escribir. Ahí voy. Ahí voy. Chao. Está la primera pregunta de la trivia. ¿Quiénes son Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita, David Somers y Javi Molina? ¿Quiénes son? Muy bien, para el primer punto. Uy, no, me está sudando, no me está sudando. Bueno, ya. Aquí contestó el primero. Facilito, anótalo. Un 5 para el amigo Leo Hernández. Heart to heart, even when we're apart.
sí señor. Buena música, 80, primero talento nacional. Y ahora buen. Oye, Alejandro, esta autopista, no sé, ¿esto es Texas o qué? ¿Esto es? Ready, ready, nada. No veo, no veo. Ayúdame ahí. Por ahí donde dice calle, río. Ahí mismo. Mira, mira, mira. Mira, está arriba. Mira, ahora es Luis. Dice. Que no llegue, yo sigo mezclando. Sí, sí, sí. Ya tú lo vas de contento, mira. Mira, mira. Mira, escuchando agüita, agüita. El spray. Sí, sí, soy loco, sí, soy loco, eh. Manuel, ¿de dónde sacaste la gasolina? Bueno, los contactos. Mira, la próxima vez contrato un Volkswagen, porque qué va, esto gasta mucha gasolina, estos Porsche. Mira cómo rueda esto. ¡Adiós! The light is slowly fading inside my eyes. I'm thinking of my old mistakes. The years of love painted on my face. I'm looking for a place to hide my fears. Oye, hermana, ya se trasnochó. Un saludo para el mar. Gracias por conectarte. Estamos rodando ya hacia el programa, disfrutando la buena música de Jorge Luis Ramos. Estamos en vivo, dígalo Alejandro. Mira, me viene persiguiendo. Ahí viene un carro que quiere pasar. No le voy a pasar. I'm not afraid to die.
colocando la segunda pregunta de la trivia. En fila. Muy bien, saca la pregunta. Ya vamos para allá. Pendientes del chat. Ya va a salir la pregunta. Pendiente a la pantalla entonces. Sí. Generador de caracteres. Activo. Miren primero el chat y después vean la pantalla. Ahí está la pregunta. Ahí está. ¿Quién fue la primera mujer en obtener un 10? Perfecto, las olimpiadas. Bueno, creo que ya tenemos un ganador. Esa misma. Muy bien, muy bien. Así es. Vamos a complementar la respuesta. Vamos a complementarla. Ahí está. Así que Leo Hernández, 2 puntos hoy. Bueno, Alejandro, voy ya cerquita, por fin, de tanto rodar. Vamos a ver. Estoy a 5 minutos del estudio. Excelente, Jorge Luis. Síganlo. Ahí está, arroba de Jorge Luis 28. ¿Listo? Así es. Bueno, nos vemos en el estudio. Bueno, recuerden que mañana, música electrónica. El viernes, música electrónica. Los domingos, la pijamada mix. Este domingo estaremos rifando sorpresas en la pijamada mix a partir de las 7 de la noche. Y Jorge Luis se sigue riendo. Está feliz. Está en DJ2.com. Enlazado con Alienation Radio. Canales de Twitch, tu radio, Alienation Radio. YouTube, DJ Tú. Qué buena música, Jorge. Vamos a ponerle. Mira, cada vez que sale la chica, él le echa spray a la vaina. Saca el spray. As. Bueno, entrando al estudio sensacional. Ya parqueaste el carro.
Ese mensaje ahí, mano. Bueno, llévatela para la pijamada también, vale. Todo invitado a la pijamada los domingos. Pero por aquí subiendo las escaleras, ya finalmente llegando. Llegó recalentado. Y hasta con el humo ya. Qué buen set en vinilo. Agradecido siempre con Jorge Luis por sus buenas sesiones, por su gran talento. Saludos, Osvaldo, gracias por conectarte. Buen set, dice, excelente. Mira, DJ Fife, atención, lo que te está escribiendo Leo Hernández. Que si lo dejaste en azul. ¡Oh! Párale, Fife, párale. Un saludo especial para Ismar Salas. Muy bien, con los 70, 80 y 90. Está en la buena década, la buena música. Dice de Tascaleta. ¿Cómo? Fife, deja la caleta. Fife dice que prefiere regalarle un paquete de pequeño que decide darle la canción. Bueno, vamos a ir poniendo la próxima pregunta. Vamos a ir preparándola. Dilas ahí. Edgardo, ya tan temprano. Bueno, Edgardo, vale, ni nos acompañó. Oye, te acompañó el camino. Te tomó la pastilla. Te tomó la pastilla de dormir. Te acompañó en el camino, por lo menos. Ok, vamos con la otra pregunta de la trivia. Pilla y pilas. Pilas en el chat. Primero sale en el chat y después sale en la pantalla, así que pila con el chat. Bueno, ahí se está recordando, Fife. Ajá. Bueno, 3, 2, 1. ¿En
qué fecha nace el primer bebé de Probeta? ¿Qué fecha nace el primer bebé de Probeta? Ajá. Hay una respuesta. Revisa. Eso es correcto. Ese es el año 1978. Vamos a completarle la pregunta. La respuesta, perdón. Bueno, amigos, agradeciendo entonces la sintonía y la buena sesión de Jorge Luis, disfrutándosela. Recuerda que seguimos hoy con una sesión especial para ustedes. Ya por aquí en el estudio. Vaya Jorge, buena. Síganlo, arroba de Jorge Luis 28. Y así queda listo todo con Jorge Luis. Muy bien. Bueno, y es momento de darle gracias a todos los que están allí con nosotros. Es DJ2.com, Tu Radio, Elia Nation Radio, desde Caracas, Venezuela, y también desde Miami. Sigue la trivia, voy con mixes para ustedes en vivo. Bueno, a ver. Un punto para Lisset. Y ahí creo que Leo y Lisset se están poniendo de acuerdo con el tema que quiere Leo. Ya prendieron la parrillera. Así es, sabroso. Para ustedes. Muy bueno, Jorge Luis. Felicitaciones. Pero ahí nos tienes que echar el cuento de que te estabas riendo. ¿Cómo decían ahí en esa comiquita?
lo que están haciendo en este momento. Shazam. El Shazam. Sus likes, ¿dónde están? En aquellas redes. Se ponía algo comprometedor, sacaba el potecito de spray. Bueno, y aquí seguimos en vivo totalmente, estamos en vivo, numeral, con Popeye, Olivia y toda esta gente de los 80. Bueno, ¿quién se acuerda de esta gente? Los autos locos. Recuerda que todos los lunes, hora de Caracas, por el momento hora de Miami, 8:30. Por aquí estamos recordando los clásicos de los 80, de los 70, de los 90, a veces de los 60, muy pocas veces, pero también le hemos dado espacio. ¿Quiénes están ahí en el chat? A ver, cuéntame, Alejandro. Bueno, Jorge Luis, está Jorge Luis, está Willy, Fife. Germán, wow, un gentío, porque sabroso. Sí, ahorita el horario en noviembre cambia, así que pendientes, porque en noviembre hay cambio de horario y ya por lo menos va a haber una diferencia entre Miami y Caracas, pero no se preocupen por eso, todavía faltan 2 meses. Saludos, Germán. Germán está trasnochado, está trasnochado. Bueno, pero con gusto. Mira, ¿cómo se llamaba la mamá de Marco? Más perdida que la mamá de Marco.
Tengo otra preguntita por ahí. Vamos a aguantarla un poquito y ya. Ya la vamos a sacar al aire. Estamos en vivo. DJ Tú. Ajá, cool, ma cool. Ese es Héctor Patti. Cool Macul. Cool Macul. Él ama el peligro. Mire, Festival de Robots. ¿Se acuerdan? Ajá, uy, uy, uy. Recordando estos temas, a ver, también más tarde voy a pasar para los 90. 9:30 en Caracas, totalmente en vivo. ¡Cuidado! Ya vamos a sacar la preguntita. Bautizaba la pijamada mix, ¿no? Los días domingos. Bueno, si así lo dice el público, así será. Así es, Ana Rosa, se llamaba la mamá de Marco. Pero tiene que decirlo con el acento. Ana Rosé. Ana Rosé. Y el mono a medio. Ah. Aprovechen los que están en YouTube. Suscríbanse al canal de Manuel. Compartan el video con sus amigos, sus familiares. Y denle like. Denle al corazoncito. Y en Twitch también. Twitch no se llama subscribe, pero se llama follow.
Mira, a quien le robaste la van. La van de Scooby-Doo. La van de Scooby, que me la llevé el viernes. Eso mismo. Estamos de la Volvario. Bueno, y nos ha salido caro la producción. Hemos tenido que alquilar a Volkswagen. Carro. Hoy alquilé Porsche. Mira, Flacus. El Flaco Bigotti. ¿Qué te sabes cómo es que hacía el coro? Así no era. Así no es. Bueno, voy a pasar para los 90. A ver si les gusta. Para seguir en buena onda. Por el poder de Grayskull. 1, 2, 3, action. ¿Lo viste el Volkswagen? Todavía estás instante de ver el Volkswagen. En Instagram también está el Volkswagen, así que lo puedes ver. Y al finalizar, este episodio también queda en el Instagram. Perdón, en el Twitch, lo voy a revivir. En Twitch. El y Twitch. Después, más en tarde, YouTube. Mañana, en YouTube. Y si te perdiste la pijamada, bueno, anótalo. Los domingos, a partir de las 7 de la noche, la pijamada misma. Anótalo para que no te la pierdas. Yo, put you in a trance. 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 Del invitado, sino hasta el día del invitado. Entonces,
ahí le vamos a publicar cuál es el handle de Instagram del invitado. Después a las 8 de la noche viene Manuel. Pueden continuar la pijamada mix en @DJTu. Búsquenlo así en Instagram. Si no lo están siguiendo, comiencen a seguirlo de una vez. @DEEJAYTOO. DEEJAYTOO. Después, 9 de la noche, pueden seguir en la pijamada, está el cierre de la pijamada, estoy yo, a partir de las 9 de la noche, y la cuenta es @DJALBPisoMusic. DJALBPisoMusic. Que síganos en Instagram. Leo Hernández, cuando tú quieras, tú me dices y estás invitado. Cuando tú tengas disponibilidad, nos avisas y estamos aquí. 7 de la noche con DJ Leo Hernández. Para este domingo tenemos un invitado. Estamos a punto de confirmar. Entonces, bueno, ahí cuadramos. Eso sí, prepara la pijama. Porque es en pijama, todo el mundo es pijamao. Hey, ahí está Manuel, se puso la pijama ya. Aurora. Recordando estos temitas. Aquí estamos, Bacardi. Eso es lo que hace falta. Coca-Cola. Bacardi. 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 Vamos a leer su mensaje aquí. Tus inventas, bueno. Para que ustedes la pasen bien, yo se lo disfruto. A ver si se acuerdan. Música de la época de los picapiedras, pero bueno, la disfrutamos. A ver, ¿qué más? Bacardi. Oye, Leo dice que duerme hielo. Sin nada. Coca-Cola. ¿Cómo es eso? Bacardi. Comejo. Hielo. Música limón. De los comejo. Coca-Cola. Bacardi. Hielo. Limón. Coca-Cola. Bacardi. Hielo. Hielo, limón, Coca-Cola, Bacardi. Hielo, limón, Coca-Cola, Bacardi. Bacardi, 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 Bacardi.
confusiones. .43, sigo en vivo, arroba DJTU para ustedes, desde Caracas, Venezuela, súbele, Womero. Hey, babe, don't be so fast, moving slow and shake your ass. Hey, babe, if you're so hot, why don't you show me what you got? Confusiones. Hey, babe, don't be so fast, moving slow and shake your ass. Bueno, de estas que hacen que Lizeth suelte los tacones, ¿qué se hizo Ismar? Bienvenida siempre en nuestros canales, Ismar. Y bueno, tráiganse más, las chicas. ¿Cómo vamos? Saludo Wilfredi, por ahí el asistente, porque fue para el baño, no ha venido.
pasándola bien aquí con ustedes. Todos los lunes, lunes retro con DJ Tú. También me acompaña Alejandro Landaeta. Y estas bellezas que tenemos por aquí. Y Kirulais. Ya saben, el pasito de Kirulais. Estamos de regreso. Ok, aquí estoy en la recta final. Discúlpeme ahí una llamada. Fuiste al estacionamiento, di la verdad. Pero, fui al estacionamiento un rato. Ahí le voy a mandar la pregunta de una vez. Zúmbala, la zúmbala. Última pregunta de la noche. Ahí va. Pila, ahí va. Tómala. ¿Qué presentó Sony en el año 1979? A ver, ¿qué presentó Sony en julio de 1979? Saludos, Rosa. 9. Fermenal. Ya apenas tenía un año. Y Manuel no había nacido.
noche. ¿Qué fue lo que sacó? ¿Qué fue lo que sacó? Fue esto. Ahí está el ganador, Germán. Uy, pero ese no es el Walkman. El Walkman. Se equivocó. El Walkman. Se equivocó, no, el generador. Quítame ese radio. Sí, no, ese no es. Es el radio de Casanova. La buena pasta. Venga, la olla del agua con la pasta. Recuerda que todo esto lo puedes volver a vivir desde el comienzo del programa, al terminar, en el canal Tu Radio de Twitch o Alien Nation Radio, y mañana en mi canal de DJ Tu en YouTube. Quieran participar en la pijamada, quienes están pendientes, que quieran estar en la pijamada mix de los días domingos, pues tienen que seguir estas dos cuentas que están allí en Instagram. Sigan estas dos cuentas y ya están automáticamente invitados a la pijamada mix. Who is Alves? Bueno, para los Hugo Peró. Oye, Manuel, pero esa pijama tuya no, vale. Puro caché. Eso sí, recuerden que tienen que empijamarse los domingos después de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, la pijamada mix hasta las 10 de la noche. Empijamado todo el mundo. Como dice, yes, Elvis. Bueno, vamos ya en la recta Elvis. Final con buenos beats. ¿Quién contestó las preguntas? Ah, fue Germán. Muy bien. Hoy muy bien. 2 puntos Leo Hernández, 1 punto Licey y 1 punto Germán. Así muy se bien. Distribuyeron los 4 puntos del día de hoy. Para los premios que estamos entregando mensualmente por compartir con nosotros aquí en el programa. Pura gente seria. Cortesía de Pasaboca Caracas. Y en la pijamada vamos a tener premios también, así que no se pierdan de conectarse el domingo. Premios. Algunos de ustedes van a salir en cámara con nosotros en la pijamada, aleatoriamente. Así que tengan el teléfono preparado el domingo. Elvis.
pendientes que ya se viene el Halloween. Pendientes que hay sorpresa para Halloween. Bueno, vamos a traer gente internacional acá con nosotros. De verdad, puro humo y no se ve ni una areta, ¿vale? Manuel es eso que agarra un pellejito y lo pone en la parrillera y lo deja ahí quemarse para que el vecino lo huela. ¿Qué dice Daddy Yankee? Bien arriba, 10 de la noche. Mira, aquí tiene la letra, por el lyric de la canción. ¿Cómo es ese amigo? ¿Cómo? Es tu amigo, pero esta es mi amiga. Se le gusta. Ajá. Usted tiene más ritmo que yo, güey. Pon estos bombillitos a ver si alumbra bien para allá atrás, que la poquito para allá. A ver, revisa a ver si está Lisette por ahí escondida con eso. Luis prende. Está haciendo Ismar, que está haciendo por allá, tú la ves. Oye, se está yendo para allá, para el rincón. Prende, se fueron para el estacionamiento. Ilumina bien.
Bueno, y en Spanish, en Spanglish. Adiós, Adel. Ahí tienen las redes sociales. Síganos en Instagram. Si les gusta, ahí tienen. Anótense y vayan comprando su entrada para la pijamada mix. Lo único que tienen que hacer es meterse en esas dos cuentas y seguir. Bien, y con este temita voy despidiendo esta sesión en vivo, aquí sudando con todo y la pijama, el gorro. Y Jorge Luis hizo el loco y no dijo por qué se estaba riendo tanto. No, se estaba gozando con las mezclas, sí. Y echándole spray. Spray, sí, puro as, as. Bueno, muchachones, gracias a nuestros amigos de Pasaboca Caracas por siempre acompañarnos, apoyarnos. También es con cargo, hoy se perdió el señor Massa. Por ahí estuvo FAO News. No importa, ahí está, mira, ahí va Massa. Ahí va con Batman. Ahí lo está buscando. Bueno, nada, mañana los espero con música electrónica. Vamos a ver quién le toca mañana. Voy a revisar los archivos. Madre, a ver quién le corresponde. Y ya saben, 8:30 por este mismo Vaticanal. Dígalo ahí, ¿dónde está Spider-Man? Sí, por allá, Spider-Man. No vino hoy. No vino tampoco. Gracias, esto es para ustedes. Y con mucho gusto, Alejandro Landaeta, quien está por acá, vamos a presentarlo aquí, este señor que está ahí, buena persona, buen DJ, los martes me acompaña también con música electrónica y los viernes tiene su programa en el canal de YouTube, Alienation Radio. Así es, y los domingos, ahora, Pijamada Mix. Los domingos, Pijamada Mix. Bueno, todo el mundo pues, con pijama a las 7 de la noche. Descansamos. La pasamos muy bien. Espero que ustedes también. Si fue así, ya saben, suscribirse, darle like y avisarle a otras personas. Se les quiere bastante. Bueno, vamos a terminar de saludar a los que quedan. Nos quedan 2 minuticos. Así es. Le decimos bye bye. ¿Quién más por ahí? A ver. Bueno, Ismar, gracias por conectarte, Germán, Jorge Luis, Lisette, Leo Hernández, ¿quién más? Fife, gracias por conectarte, Eivory, a ver, no quiero que se me escape nadie, Rosa. Voy a ir agarrando camionetica, porque agarrando carro, porque... Agarra el carro. Van a cerrar el estacionamiento. Te van a dejar el carro encerrado. Así como llegué, así me voy. Chao, amigos. Hasta mañana. Mosca y choca, vale. Acuérdate que es el que está sin gasolina. No, este le quedó un poquito. Edgardo. Bueno, Edgardo se acostó a mí temprano hoy. Pero saludo a Edgardo. Se debe estar en chao, su quinto Lismar. Sueño. Chao, Lisette. Ismar, perdón. Ismar, Lisette. Me voy. Rosa. Activo en el control. Epa. Moca. Te coja el canal de los otros. Y frena de vez en cuando y te está comiendo la luz. Moca. 35 segundos, prepara la despedida. Nos vamos. Acelera, choléalo. Busca con el camión. Menos mal. Tremendo camión. Casi te va de frente. Nos fuimos. Adiós.